amigos de Ultimátum MX. Vamos a iniciar este proyecto periodístico con mi querida amiga Marlene Arriaga. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, querido Ahmed, por esta invitación. Encantado. Alejandro Poguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Ahmed. Buenas noches, Marvin. Un gusto estar aquí con ustedes dos. Bien. Quiero decirles que este programa de esta noche que estamos iniciando, 24 de junio, a un mes de que Ultimátum llegue a su séptimo aniversario, es un seguimiento a lo que usted pudo ver, el esfuerzo periodístico de Desayuno en el Ruedo, Hagan sus apuestas. Cumplió su ciclo, cumplió su propósito de llevarles la información y el análisis del proceso electoral 2024. Ahora, desde la jornada electoral, estamos en el momento de la transición, del relevo sexenal, y buscamos lo mismo, acudir a usted con la información, con los comentarios, con el análisis, y arrancamos hoy, y me siento de veras muy orgulloso de estar acompañado, acuerpado de Marvin y Alejandro Moguel. Pues vamos a iniciar, si lo ven bien, la doctora Claudia Sheinbaum ya hizo la semana pasada el anuncio de 3 mujeres y 3 hombres que conformarán el gabinete federal. Hablaremos, por supuesto, del tema estatal, pero también del próximo jueves la doctora Sheinbaum va a anunciar otro paquete que la gente, que los mexicanos, que los chapanecos estamos a la espera, con gran expectativa. Primero las damas, ¿qué opinión te merece, mi querida Marvin? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué has escuchado? ¿Y qué te ha llevado a ti a la reflexión de lo que ya estamos viviendo? Esto ya es transición. Por eso, este programa, entre vino, transición y buenas noches. Qué alegría, muchas gracias. Pues primero que nada quiero brindar con ustedes. Pero por favor, por este proyecto. Querida amiga, muchas gracias. Salud. Salud, 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 salud. Buenaventuranza y todas las bendiciones, Ahmed, para este nuevo proyecto de Entre Vino, Transición y Buenas Noches, que precisamente trataremos de lo que será la transición gubernamental de aquí a diciembre. Y bueno, maravilloso que estemos con un Matarromera de Ribera de Duero. Dino, brindando con ustedes, años. Así que salud y salud, larga salud, vida salud. A Ultimátum. Muchas gracias, salud. Salud, pues. Y después de probar este caldo maravilloso de rico. España, pues, ¿qué te puedo decir, Ahmed? Creo que todos quienes no votaron por Claudia Sheinbaum y quienes sí votaron por Claudia Sheinbaum, creo que ha habido una respuesta muy positiva a estos perfiles que se han presentado en el gabinete. Primero que nada, destacar pues la equidad de género, 3 hombres, 3 mujeres. Creo que eso habla de esta participación de la mujer, de esta inclusión de la mujer a este gabinete. Los perfiles profesionales, se sustituye CONACYT por esta nueva dependencia de ciencia e innovación, con una secretaria que ya había venido caminando con la presidenta electa en esa misma titularidad, y se eleva pues el CONACYT a secretaría, que esto es muy bueno, porque quiero destacarlo para todo el ámbito académico, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó, si no es que abolió totalmente el presupuesto a la academia y específicamente a la ciencia y a la investigación. Entonces creo que esto da una para bien de ánimo y de esperanza para los académicos con la elevada secretaría. Creo que la trayectoria de la presidenta electa como científica da el lugar para los investigadores, para los científicos, para los académicos, pero además creo que el perfil de José Ramón de la Fuente a la Secretaría de Relaciones Exteriores dará al exterior, con su trayectoria académica, con su trayectoria política, con su solvencia moral, pues una carta de presentación muy importante de los mexicanos al exterior. Marcelo Ebrard en economía, creo que también una postura valiosa. Creo que ahí más bien ha sido
pues una negociación, yo creo. Se esperaba ahí a Altagracia, cierto, Gómez, sí, en ese perfil de economía, por todo este apoyo que Altagracia le ha dado a la presidenta electa y toda esta comunicación y enlace con los empresarios, con esta sapiencia y conocimiento en el punto académico-económico. Y y creo que estos cuadros que se presentaron, los otros perfiles que le doy aquí a Alex Moguel, que hable de ellos, pues da esperanza y da certeza, ¿no?, a los mexicanos. Sí, claro. Alejandro, en tu opinión, ¿ves la mano de Andrés Manuel López Obrador en estos nombramientos que ya hizo la doctora Sheinbaum? Suéltalo, por favor. Pues es subjetivo, ¿verdad? Pero yo sí veo. Recordemos que se reunió con la presidenta electa la semana antepasada y apenas salió de la reunión con el presidente López Obrador, ella anunció que iba a dar a conocer los primeros nombramientos la próxima semana. Yo creo que sí opinó el presidente en varios de ellos, número uno. Número dos, veo ahí marcadamente aspectos contrarios al presidente, porque se acuerdan que el presidente decía que a él le bastaba que hubiera 90% de lealtad y honestidad y el 10% de experiencia, ¿no? Aquí no, aquí no, claro. Creo que se pueden conjugar varias cosas, pero estamos viendo inmediatamente trayectoria política, preparación académica, capacidad intelectual de todos ellos. Porque sus currículums lo dicen, ¿no? Claro. Y además no sé si vieron, son creo que la mayoría arriba de los 60 años, tal vez uno por ahí arriba de los 50, pero también se les ve esa edad donde ya hay bastante madurez para esos cargos importantes, ¿verdad? Tercero, efectivamente yo veo lo mismo que Marvin en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología, innovación, muy largo para los periodistas, es muy largo, pero bueno, como que está tratando de decir la doctora Sheinbaum, está mandando un mensaje de que ella sí le va a dar importancia a esa área que estuvo tan despreciada por el presidente López Obrador, despreciada y agraviada. Él ordenó que se realizaran investigaciones judiciales en contra de muchos científicos que recibían apoyos del CONACYT. Se sintió como una persecución o como un desprecio al conocimiento en este sexenio, ¿no? Eso también manda muy buen mensaje. Marcelo Ebrard, experiencia en el exterior, ¿no? Con la Secretaría de Economía va a tener que trabajar mucho con Estados Unidos y Canadá. Hay muchos problemas ahí derivados también de la actitud del presidente cuando quiere pasar por encima de las leyes un acuerdo de libre comercio que hay entre esas tres naciones. Luego, la señora Alicia Bárcena, pues también con experiencia, tiene un perfil de medio ambiente que ya lo traía desde antes. Creo que da con el perfil idóneo para el cargo, ¿verdad? El señor Juan Ramón de la Fuente, pues ni qué decir. Hizo un extraordinario papel como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y siempre hemos simpatizado muchos mexicanos con él porque ha sido un hombre como que izquierdoso pero muy moderado, con una preparación intelectual muy grande. Cuando fue rector de la UNAM pues manejó muy bien las cosas y ahorita igual, ¿verdad? Entonces el de agricultura no lo conocíamos muy bien, yo creo, pero tiene un currículum también acreditado, ¿no? Lo tiene ahí. La que me brinca un tantito, pues es la consejera jurídica. La consejera jurídica que se le llamó, que era la fiscal carnala, porque actuó muchas veces de manera parcial en un cargo de aplicación o de administración de justicia que debe ser totalmente imparcial. Pero bueno, es un cargo ahí muy, muy directo con el presidente, la consejería jurídica ahí o se acoplan al tema o van a brincar muchas cosas porque tiene que ver con la aplicación de el marco jurídico de todas las cosas que el Ejecutivo quiera hacer y todo eso impacta en todas las demás dependencias y a veces las demás dependencias, los demás titulares también acorralan al consejero o consejera jurídica y entonces ella va a tener que jugar un papel ahí muy equilibrado y muy apegado a las leyes, porque si no, rapidito vamos a notarlo, ¿verdad? Por supuesto. El jueves próximo, pues la presidenta electa
va a anunciar el segundo equipo que va a acompañarla en el gabinete. Hasta hoy, estos 6 nombramientos causaron muy buena impresión. ¿Qué pasaría, Marvin, si en el segundo anuncio algo no convence? Porque no sé qué opinen, pero para mí este primer paquete convenció. Lo general, platicas, escuchas y te dicen, bien, sí, te ven rostros que de alguna manera estuvieron en el gobierno de Andrés Manuel, que aún está por fenecer, pero ¿qué pasaría si de pronto vemos que no llena la expectativa de los mexicanos? Bueno, yo creo que independientemente de la aceptación o no del segundo bloque, pues es presidente electa, ¿no? Y habrán manifestaciones, quizá la prensa se pues sacará sus críticas a los nombramientos que no sean complacientes con la ciudadanía o con esta necesidad que los mexicanos tenemos de que verdaderamente cambien las cosas en el sentido del apoyo al deporte, al arte, la cultura, la ciencia, la seguridad pública que tanto nos interesa. Creo que faltan los nombramientos más importantes, secretario de Defensa, ahora ya se habla y ya se ha dado la noticia que la Guardia Nacional ahora será parte de la defensa, cuando en práctica es lo mismo, ¿no? Recordemos que la Guardia Nacional se crea como una manera de eliminar la Policía Federal de Caminos y pues con algunos elementos del ejército, pero claro que se abrieron plazas para pues contratar a nuevos elementos para integrar y completar la Guardia Nacional. Creo que el tema del gabinete de seguridad es muy importante, porque hoy más que nunca los mexicanos necesitamos salir de esta narcocracia. Met, Alex, no sé qué piensen ustedes, Chiapas de manera específica, y creo que el gabinete de seguridad va a ser muy importante, así como educación, sí, ¿no? Salud, y que eso dará pauta precisamente a tener esta confianza y esta certeza de los ciudadanos para lo que se viene en esta próxima administración. Llegó Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. Todos comentamos, generó mucha crítica el hecho de que abraza el famoso beso, y pues esta semana que concluimos hacen el segundo recorrido, la segunda gira del presidente Andrés Manuel y la presidenta electa. Esto de pasearla por el país a su lado, ¿le ves, Alejandro, un mensaje que tiene que ver con ese paternalismo gubernamental? ¿Lo ves así? Sí, totalmente. Totalmente. Desde que le dio ese abrazo y el beso muy, muy, ¿cómo diríamos? Muy, como muy quien abraza a su nieto. Como abraza a mi nieto, ¿no? Era como muy paternal, si lo podemos decir de una manera muy sencilla, pero es como de control. Las mujeres lo vieron así, es como control. El hombre es el que controla a las mujeres. Con sus matices, ¿verdad? Ahora, eso de que la ande también paseando en el país, pues él quiere mantener su sello, ¿no? O sea, yo te hice, yo te traigo, a mí te debes, todo eso ya lo conocemos, Andrés Manuel, desde hace veintitantos años que ha andado en la política, 18 de ellos tratando de ser presidente de la República. Entonces, sí manda esos mensajes, yo lo veo muy claro. Lo que sí tengo esperanzas de que la doctora, como una muy buena política, esté aguantando vara ahorita, pero cuando llegue y levante el brazo y proteste como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, ya empiece a tomar el control de las cosas con criterio propio, ¿verdad? Desde luego no le puede dar una patada y mandarlo hasta allá al presidente de ahorita. Pues sí, debe tener su lugar como expresidente, debe tener su lugar como creador de este proyecto político, de la transformación, pero con sus matices también, ¿verdad? O sea, no muy metido hasta la cocina, allá afuerita, y si puede dar opiniones y sirven al país, pues adelante. Pero yo tengo esperanzas de que la doctora
sí actúe con criterio propio en cosas más importantes del país. ¿Qué opinión te merece, querida Marlene? Totalmente de acuerdo con Alex, pero yo sí quiero, y en esta libertad de expresión que Ultimátum nos da, no sé qué digan las mujeres que nos están viendo en línea, pero a mí se me hizo un beso asqueroso, como todos los que da el presidente de la República. Vimos durante estos 6 años todo el tránsito que hizo en diversas comunidades y agarraba a los niños con unos besos que verdaderamente ofendían. Y yo más bien voy por ahí en esa crítica del beso, sí, es el de dominio, el de todopoderoso, pero también como un respeto incluso a la higiene y a la privacidad de una mejilla, ¿no? No veo un beso respetuoso. Y yo creo que es una alianza, ¿no? O sea, es una alianza total. Por un lado, la presidenta electa respetando todos los proyectos del presidente, aún así sean un error, así nos hayan también llevado a una deuda, porque aunque se diga que no, el tema del Tren Maya sí ha costado 3 veces más de lo presupuestado, y tenemos hoy en Dos Bocas pues una refinería que todavía no concluye, ¿no? Como no concluye la carretera tampoco a San Cristóbal de las Casas, y ya se va el ingobernador y no sabemos si esa carretera se va a terminar. Creo que por un lado es la continuidad de esos proyectos que la presidenta electa se ha comprometido, pero por otro lado es ese mismo dominio, esa postura del presidente a seguir guiando, si no instruyendo, pero sí tras bambalinas y en la persona de Claudia Sheinbaum estar detrás con esas recomendaciones de terminar lo que él ha hecho. Y por eso yo creo que Morena es movimiento, ¿no? No es un partido, porque esto es generación tras generación, y yo sí creo que Morena va para largo y que no se termine en poco tiempo este movimiento, y que precisamente esa regeneración nacional es para dar continuidad a lo que él inició. Amigas, amigos de Ultimátum MX, comentarles que la doctora Claudia Sheinbaum habló de 13 proyectos carreteros y publica El Financiero, no habló de la autopista San Cristóbal Palenque. Ya no busco ser pesimista, pero sí nos inquieta que no haya hablado del tema San Cristóbal Palenque, cuando en campaña lo abordó, se comprometió, de hecho amplió el trazo del que estaba hablando Eduardo Ramírez Aguilar, y esto como que ya nos genera un poquito de ruido de qué se trata. No sé qué comentario tengan al respecto. Sí, yo creo que es una desilusión que está pegando ahorita, pero no sabemos en realidad si más adelante lo pudieran mencionar o comprometer, ¿verdad? En campaña lo hicieron, ese es el problema, que se supone que los políticos de esta generación y de este movimiento han dicho que son distintos a los anteriores y que no van a prometer algo que no puedan cumplir. Así aquí lo es. Tenemos bien registrado, lo dijeron que sí se iba a hacer, aunque sea en dos partes, ¿verdad? Así entonces ahorita es. Sí he percibido ahí un poco de desilusión. Insisto, ojalá que haya otro paquete de anuncios, y en ese otro paquete de anuncios esté esta carretera que desde hace mucho tiempo la hemos deseado por la necesidad de unir a dos ciudades turísticas tan importantes como San Cristóbal de las Casas y Palenque, ¿verdad? Yo espero que así suceda. Pues eso deseamos, pues es algo que se dijo en campaña, son promesas de campaña. Bueno, sin duda es un proyecto muy importante para el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, porque es un proyecto de infraestructura prioritario para él, y como tú dices, querido Ahmed, ha sido también un compromiso de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos un saludo hoy en su cumpleaños. Estamos inaugurando entre justo. Vino, transición y buenas noches, hoy en el cumpleaños de la presidenta electa. Enhorabuena. Y
pues que ha sido una prioridad y un compromiso, pero también creo que hay que decir, quienes conocemos de alguna manera esa geopolítica en Chiapas, es que no es sencillo, no es fácil. Por muchos sexenios se ha intentado hacer esta carretera. No olvidemos que en ese tránsito hay comunidades indígenas, principalmente Ochú, que es una comunidad siempre en conflicto. Hay que ver el trazo también, el derecho de vía, etcétera, pero lo más importante es que están también allí pues los integrantes del MOVEDIT, el Movimiento por la Vida, el Cuidado y la Tierra, pero también están tres caracoles zapatistas, las juntas de buen gobierno zapatistas, que también de alguna manera han tenido una injerencia para que esta carretera no se haga, la participación comunal, que es muy importante, y todos estos diálogos y concertaciones que se tienen que hacer de manera verdaderamente respetuosa con nuestras comunidades, con nuestros pueblos indígenas, porque son ellos quienes deben de ser pues beneficiados. El gobernador electo, sí. Lalo Ramírez, ya dijo que no se puede hacer sin el consentimiento de ellos y sin la participación de ellos, y que si se hace, pues son los principales beneficiarios, con los corredores turísticos, artesanales, de alimentación, con comedores, claro, comunitarios. Que se hagan paradores. Que sean así paradores, es, efectivamente. Así que se tiene que hacer, yo creo, una gran alianza donde participen todos los involucrados. Es una gestión que se tiene que hacer con mucho respeto y con mesas importantes para poder ejecutar este proyecto. Pues dos aspectos fundamentales veo ahí, los que decía Marvin, pero los digo de otra manera: el económico, que tiene que ser con la ayuda de la Federación. El Estado no va a poder, es mucho dinero. Dicen que costaba como 8 mil millones de pesos al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, ahorita ya costará el doble, o sea, 15 o 16 mil millones de pesos. Es mucho dinero para que lo pueda solventar el gobierno estatal y los grupos indígenas, ¿no? Que sí, se tendría que convencer a todos ellos de la necesidad de esa carretera e involucrarlos en el proyecto, ¿no? Como le ha dicho Lalo Ramírez, para que se pueda hacer. Entonces, y el medio ambiente, porque hay que conocer con anticipación cuál va a ser el trazo, sí, para la carretera. Y pues si aquí en Tuxtla Gutiérrez no se hicieron puentes porque se iban a tirar más de 400 árboles, y hubo una organización ciudadana que, gracias, sí, a Dios, salimos para defender eso. Pero muchos de ellos eran arbustos, ¿eh? No. Pero mira, si ya hicieron Alex, el ferrocarril, Pamba con Picayelo, Alex, por favor. Si ya hicieron el Tren Maya, pero esas son cosas que para el progreso, no hay que oponerse al progreso. Esos árboles o arbustos, lo que hayan sido, se podrían reponer. Mira, está Alex, la ley, me está sacando lo comiteca. Estás mirando la tempestad. Estás mirando la tempestad y no te incas, Alex. Míralo, estos calores. Yo también critiqué. Ahí los dejo. Critiqué ese puente, pero por la forma en que lo iban a hacer. No informaron bien, no presentaron el proyecto, no dijeron cómo iban a reponer esos árboles, era mucho dinero. O sea, todo eso lo critiqué. Yo no he criticado que lo hagan, porque te voy a decir una cosa. Eso lo quiso hacer Vicky Rincón en el 2000, ya han pasado 24 años, y si tienes la oportunidad de transitar ahí como a las 2, 3 de la tarde de Los Laguitos hacia la fuente, Mactumazal, la exfuente, son unas enormes filas, y lo vamos a seguir padeciendo con mayor gravedad mientras más va creciendo la ciudad. Yo creo que el cambio climático es un tema que todos los ciudadanos debemos poner los ojos allí y toda nuestra fuerza para combatirlo en muchos sentidos, en el uso de plástico, de los aerosoles, de la siembra y el cuidado de los árboles. Tenemos que regenerar nuestra tierra, y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum va a poner atención en ello, porque es especialista en el tema. Y sí, nuestras áreas verdes en Chiapas los tenemos que cuidar con todo, Alex, y por eso decía, hay que ver el trazo para evitar pues esa deforestación. Y sí, se ha hecho un Tren Maya, pero también es una herida que tú ves desde el cielo, y es una herida, y tú ves el tema de las
de las muertes de los jaguares, de lo que todo implicado, del tema con los cenotes que se han encontrado, que están documentados y que no puede ser posible. Pero es que eso no era necesario. Entonces, bueno, es necesario, pero hay que ver el trazo, hay que ver el trazo, ¿no? No digo que no, ¿no? O sea, claro que nos, a todos nos interesa reducir el tiempo de horario a Palenque, ¿no? Y evitar pasar por Huimanguillo y que te maten, ¿no? Pero creo que en el proyecto, como tú dices, en el proyecto, en la consulta y en el trazo va a estar también parte del éxito y el convencimiento de nuestras comunidades. Así es, quiero decirles y agradecer a Elena por sus saludos, buenas noches. Alexa Robledo, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Enrique Román, mucho éxito para este nuevo programa. Ramiro Trejo, saludos, excelente noche. Ultimátum, siempre a la vanguardia. Daniel Aceituno, de nuestra casa, dice, mi casa, Ultimátum, siempre innovando. Saludos a todos. Javier Guizar, gracias, muchos éxitos al equipo. Jesús Córdoba, excelentes temas. Saludos al estudio. Keta Burelo, saludos, Marvin, una conocedora del tema. Alex Rivera, enhorabuena. Horacio Montoya, ¿y qué pasó siempre con el exgobernador Manuel Velasco? ¿Quedará en algún puesto? Patricia Rodríguez dice, muchas felicidades como siempre, Marvin, temas interesantes. Iván Morillo, muy buen programa, Ecuador. Felicitaciones a los panelistas y a Marvin por sus criterios acertados. Saludos, Marvincita, siempre es un gusto escucharte. Bendiciones para todos. Salud y belleza. Gracias. Ernesto. Me bañé hoy. Ernesto León Espinosa, un saludo fraterno a los tres y en especial a Marvin. Tienes que venir todos los lunes. A Marvin Arriaga, los temas de Chiapas no se resume solo a esa carretera, que es muy importante, pero urgen también la paz social de Chiapas. El desarrollo no llegará si no tenemos acceso al gas, más y mejores carreteras, etcétera, pero sobre todo paz. Fuerte abrazo, Ernesto León. Bueno, muchas gracias, Ernesto. No lo recuerdo en este momento, pero acaba de dar un tema importantísimo para los chiapanecos, y que esto no se... ¿Cuántos lo saben? Cuando Eduardo Ramírez Aguilar habla de la industrialización del Soconusco, sin duda habla de el gasoducto en Chiapas, un proyecto que me ha tocado defender junto con el clúster de infraestructura y energía Chiapas desde hace más de 6 años. En mis 2 años de pasar como asesora del presidente de la República, 2018, 19 y 20, justamente... trajimos en las manos impulsar el gasoducto para Chiapas, y creo que es un tema súper importante, Ahmed, Alex, porque sin el gasoducto no vamos a tener industrialización en Chiapas. Afortunadamente se cuentan ya con las cartas de intención de Centroamérica para invertir en el gasoducto, se encuentra con el derecho de vía, son 400 kilómetros de ducto de Reforma Tapachula. Y también están ya los inversionistas para instalar el ducto en Chiapas, y que también está la intención de implementar y de crear una planta de ciclo combinado que ancla el proyecto, y que con esta cercanía con Guatemala, sin duda, verdaderamente se dará la industrialización, no solo del Soconusco, sino de Chiapas. Gracias, Ernesto, por decir esto. Marvin, te tengo que aprovechar. Estuviste en la asesoría del presidente Andrés Manuel López Obrador con ese gran empresario Romo. Y bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué sabor de boca te dejó eso? Bueno, fue la experiencia más frustrante de mi vida profesional. Sí. Cuando a mí me contratan y llego precisamente a ser asesora del presidente desde la oficina de la Presidencia de la República con el ingeniero Alfonso Romo, pues me sentí muy honrada, muy bendecida, porque dije, bueno, señor, ya me tienes aquí en la Presidencia de la República, ¿no? Una cositía de allá del barrio de La Pila. Llegar ahí, pues para mí fue una bendición, pero verdaderamente frustrante cuando empecé a ver justamente el autoritarismo del presidente,
pero además un presidente que se le pasaban las tarjetas a las 10 de la noche para la mañanera siguiente, para poder llevar a cabo diversos temas y al otro día decir todo lo contrario, lo que sus asesores le habíamos presentado. Entonces, sí lo digo con todas sus letras, ¿no? La experiencia profesional más frustrante de mi vida y que no me ha dejado ningún buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca en el sentido de conocer personas maravillosas como el ingeniero Romo, a quien le mando un abrazo siempre y mi cariño, mi agradecimiento, y a otros amigos, compañeros de la Banca de Desarrollo. Pude conocer y estar de cerca con estos temas de la energía. Tuve toda la relación con Pemex, con CFE, con la Banca de Desarrollo, con NAFIN, con la Financiera Nacional de Desarrollo, con Bancomex. Y bueno, llevar todos esos temas de economía, de la banca, de la bolsa y de energía me cultivó, y todas estas relaciones pues también internacionales. Me tocó destrabar el tema de la cervecería en Sonora con los holandeses y bueno, enlazar con mucha amistad cariñosa con los miembros del clúster de infraestructura y energía Chiapas, quienes han sido los grandes impulsores del desarrollo en Chiapas. Un abrazo al ingeniero Alejandro Escanero, Alejandro Figueroa, don Gildardo Ramón, a Efraín Gurría, que actualmente es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quienes, a Arturo Marí, a Eric también, quienes fueron y estuvieron constantemente tocando la puerta del presidente para precisamente instalar el gasoducto en Chiapas y que yo creo, sin duda, que el gobernador Eduardo Ramírez va a concretar. Muy bien, Adrián, debe ser Teo. Felicidades a la maestra Marvin Arriaga, como siempre compartiendo conocimientos y experiencia en temas de bienestar común. Mira, muchas gracias, Adrián, querido. A Daniel López Martínez, buenas noches a todos. ¿A quién podemos culpar del mal trabajo y de las inundaciones que hay por el puente que no termina todavía? Nos escribe Pepe Altúzar. Figueroa, abrazo a los tres. Mi director general, fuerte abrazo. Éxito en este nuevo proyecto, nadie lo duda, nos dice nuestro querido Pepe. Enoque Hernández, saludos cordiales, estimados panelistas. De lujo el equipo de Ultimátum. Gracias, querido amigo, hermano Enoque Hernández. Podríamos concluir que esperamos. Por supuesto, cada quien tiene un estilo. La doctora Sheinbaum ya ha anunciado parte de su gabinete para el siguiente bloque, el jueves. No sabemos nada de Eduardo Ramírez, el gobernador electo. Lo único que conocemos es que hay una pasarela en la Ciudad de México, políticos, empresarios, los que estuvieron caminando con él en la campaña, y hasta ahí. No sabemos nada aún. Lo que he logrado indagar es de que se manifiesta con una discreción sepulcral, si lo queremos llamar así. Van y regresan los personajes políticos, los amigos de el gobernador electo, pero regresan igual. No traen una, oye, me mandó una señal. ¿Cuestión de estilos? Yo creo que Lalo, como le decimos los comitecos y más quienes somos del barrio de La Pila y lo hacemos tan nuestro, es que ha madurado mucho políticamente y él sabe lo que es el precio de la indiscreción, pero también el precio de la discreción. Y sin duda, cada día se ha hecho un político más sabio, más en esta madurez política, en esta madurez profesional. Y yo creo, Ahmed, Alex, no sé qué opinen ustedes, por un lado están todos estos amigos, compañeros que trabajaron con él en campaña y que la lógica política te lleva a invitar a quienes se partieron el lomo contigo, a quienes de alguna manera también hay una profunda lealtad a la amistad, al trabajo. Pero yo creo que Chiapas, y vuelvo a Chiapas con este término de la narcocracia que vivimos,
no podemos estar, creo que los chiapanecos, nada más con una improvisación profesional. Sí, con esta lealtad y agradecimiento, pero creo que Lalo tiene que ser muy sabio, muy maduro hacia dónde quiere llevar a Chiapas y para cumplir este término que él ha llamado trascender. Yo creo el 70% de los lugares que lo vimos en campaña dijo, quiero trascender, y así ese es un punto. Y el otro punto, o dos puntos más, es que también lo hemos escuchado y visto declarar. No soy una agencia de colocaciones, uh-huh, ¿no? Así es. Que también es muy importante. Y el otro punto es, llego solo, en total libertad, y no tengo compromisos con nadie. Entonces, esa discursiva, y cuando hablamos de semiótica y semiología y leemos entre líneas, creo que tenemos muy claro que está haciendo justamente honor a esta discreción. Así es. De pensar con sabiduría, de poner la mente fría y de meterse al búnker de la introspección para tomar una decisión acertada para los destinos de Chiapas. Chiapas necesita verdaderamente un gabinete que gestione, no solo que dependa del Ejecutivo. Hay muchas instancias internacionales para atraer inversión y que es importante. El tema del gabinete de seguridad en Chiapas también es importante. El tema de la educación, porque seguimos siendo en las estadísticas, Chiapas sigue encabezando los primeros índices de analfabetismo, los primeros índices de muerte materno-infantil, como lo es Tenejapa, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el INEGI, lo dicen los organismos internacionales, que el municipio con mayor muerte materno-infantil en el mundo es Tenejapa. No puede ser posible que sigamos en esas cifras. Así es. Hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una puerta para hacer políticas de manera transversal en todos los temas, salud, educación, infraestructura, seguridad. Y él lo dijo, los primeros 100 días de mi gobierno los chiapanecos van a vivir en seguridad. Estamos expectantes de ello. Creo que no se necesitan solo personas leales, sino personas preparadas y personas profesionales para sacar adelante este Chiapas que nos duele, con estos 6 años de ingobernabilidad, de ausencia de el Estado de Derecho, con ausencia total de desarrollo económico, con ausencia total de inversión y con esta inseguridad que hasta los Estados Unidos pusieron ya 2 alertas para Chiapas que nos avergüenzan, así es. Que verdaderamente tengamos una promoción turística y cultural, así como es este abanico pluriétnico y multicultural como lo es Chiapas. Así es, Enrique Román, necesitamos un verdadero cambio que no solo sea de palabra, sino de acción. Gracias a Helen Barrios, excelente programa. Saludos a los panelistas, como siempre, Ultimátum Innovando. Y Pepe Montero, saludos a Marvin, excelente persona. Muchas gracias. Tienes que estar todos los lunes. Bueno, pues concluimos. Quiero decirles que tenemos muy buena aceptación, muchas personas viendo este que es el primer programa. Alejandro, ¿algún comentario para finalizar? Nada más agregar a lo que decía Marvin, o la pregunta que hacías, yo veo nada más 2 cosas en el asunto de Eduardo Ramírez. A nivel nacional era necesario que se fueran ya presentando los funcionarios que van a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum, principalmente en el paquete económico, porque los mercados o se ponen nerviosos o se tranquilizan, ¿no? Creo que eso era necesario y también el tiempo es más corto para que ella tome protesta, protesta en octubre. También, y lo están haciendo por paquetes, pues es mediático, ¿no? La atención permanente de los medios. Y en el caso de Eduardo Ramírez, yo creo que no tiene necesidad ahorita de adelantar su gabinete, porque además toma protesta hasta el 8 de diciembre. Así yo creo es. Que por lo menos antes de octubre, cuando vaya a tomar protesta la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
creo que no va a haber noticias del gabinete del gobernador electo de Chiapas, sino hasta más adelante. Muy bien. Dice Sofía Mireles Gavito, saludos, licenciada Marvin Arriaga, excelente participación, conoces mucho del tema. Gracias. Y Ranulfo Arreola Zavala, saludos, maestra Marvin, excelente visión de nuestro estado. Muchas gracias. Mira, nada más. Pues doña Sofía es la cronista de Tonalá. Qué gusto que esté con nosotros. Un abrazo, maestra. Viendo. Muchas gracias. Y bueno, Ranulfo Arreola es juez en Jalisco, un amigo muy querido de la preparatoria. Mira, también Turulo, están los Turulos conectados. Órale, se deben de conectar, bueno, los cositías. Comitán, por supuesto. Pues concluimos así. Salud, querida amiga. Gracias. Salud, gracias, pues muchas gracias. Encantada. Querido, y gracias a Alejandro, ustedes que nos acompañaron. Muy bien, concluimos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Esto es Entre Vino, Transición y Buenas Noches. Concluimos.